Soy del Rojo. Julio, ¿te imaginabas este arranque Independiente en el campeonato? ¿Y qué es lo que más destacás de tus dirigidos? Uno siempre se imagina arrancar bien, tratar de potenciar a los jugadores, convencerlos de lo que pretendemos como grupo. Y poco a poco lo vamos consiguiendo. Creo que hemos ganado mucho en solidez, estamos avanzando en la posesión de pelota y muy, muy contundentes. Creo que el grupo está encolumnado, alineado en la búsqueda de mejorar permanentemente, y eso a nosotros nos hace el trabajo más fácil. Siguiente pregunta, Diego Capozzi para Fútbol al Rojo Vivo. ¿Cuál fue la clave para ser tan contundentes en el partido y subirse a la punta? Sabíamos que teníamos un rival enfrente importante, que había empatado en la cancha de Boca, que había ido ganando la mayoría de sus partidos frente a Talleres, frente a Platense. Y como que siempre arrancaba muy bien. Sabíamos que teníamos que cuidar determinados espacios y tratar de aprovechar otros. Creo que en eso estuvimos muy rápidos, muy ágiles. Encontramos combinaciones que en la semana venimos trabajando permanentemente. Eso también ayuda al convencimiento del jugador permanentemente. Y afortunadamente todos los delanteros hoy marcaron. Así que esos los potencia el grupo. Llevamos 6 partidos ya jugados. Con el partido de Copa Argentina nos convirtieron 2 goles, quiere decir que vamos ganando en solidez, y desde la solidez vamos construyendo el funcionamiento de un buen equipo. Siguiente pregunta, Matías Martínez para Radio La Red. Julio, teniendo en cuenta la gran actuación de hoy y las aspiraciones que puede tener el equipo, ¿vas a pedir que retengan a Alan Franco sí o sí? ¿Pudiste hablar del tema con el futbolista y la dirigencia? Sí, hoy hablé con Alan. Sí. Él me manifestó la posibilidad de que tiene importante para Independiente, importante para él. Así que lo dejé en manos de los directivos. Cuando hay algo importante para determinado jugador, nunca me interpuse en ninguna negociación. Si recordamos el paso del tiempo, cuando estábamos peleando la punta, la salida de Frutos, que era nuestro goleador. Creo que en 9 partidos llevaba 12 goles o algo parecido. Y era tan buena la oportunidad que tenía él que no podía perderla. Bueno, en este caso Alan me manifestó su deseo, y si eso ocurre tendremos que tratar de buscar alguna variante. No tenemos mucho, tenemos jugadores muy jóvenes de reserva, como Tachuk, como Zurita, como el mismo Da Rosa. Pero bueno, buscaremos alguna alternativa si es necesario, pero eso ya es una decisión, si la negociación le sirve al jugador y le sirve al club. Siguiente pregunta, Martín Balobra de Radio Rivadavia. Los próximos 4 partidos, Vélez, Boca, Talleres y Racing, ¿serán claves para saber para qué está el equipo en el torneo? Clave era el de hoy, para poder sumar de a 3, estar en el lote de los de arriba, y seguramente cada compromiso que tengamos van a ser trascendentes. Hoy no pensábamos más allá de lo que era Sarmiento, y seguramente a partir de mañana vamos a pensar en lo que es Vélez, que es un partido duro, difícil, contra un muy buen equipo. Así que nosotros vamos partido a partido, vamos viendo, analizando a los rivales, vamos tratando de seguir corrigiendo cosas y tratando de sumarle cosas al equipo. Y de esa manera seguramente vamos a seguir creciendo. En relación a las expectativas que había antes del inicio del campeonato, Daniel Borges del Gran Campeón pregunta si pensabas llegar así, tan efectivo y de alto rendimiento en esta fecha del torneo. Vuelvo a decir lo que dije al principio. Uno siempre
sueña con poder construir un equipo sólido, un equipo seguro, un equipo contundente. Las expectativas eran muchas. Nosotros, con todo mi cuerpo técnico, veníamos convencidos de un formato de trabajo. Ese convencimiento se lo transmitimos a los jugadores. Y son ellos los que ejecutan, los que cada día trabajan para mejorar el rendimiento, los que cada día se esmeran para mejorar su condición física, los que cada día buscan interpretar, llevar a cabo lo que uno pretende del equipo. Y eso a mí me deja muy conforme. Así que es mérito del grupo, de los jugadores, el querer hacer las cosas bien, de trabajar para lograrlas. Y realmente a nosotros nos llena de placer poder dirigirlos y poder decidir, tratar de tomar siempre las mejores decisiones. Última pregunta. ¿Cómo viste el rendimiento de Silvio Romero, autor de 2 goles y hoy rompiendo el récord de máximo goleador en el Libertadores de América con 23? Bueno, muy bueno para Silvio. Él es un jugador de los referentes del grupo. Es muy bueno para él. Nosotros tratamos de ayudarlo en el funcionamiento del equipo para que él pueda sentirse seguro, que esté en la zona de definición, que esté en la zona que a él le gusta para poder colaborarnos y ayudarnos definiendo con certeza y con calidad como lo hace. Así que es un placer. Hacía mucho también, creo que Independiente no hacía 6 goles y ganaba con esta contundencia. Bueno, esto nos sirve como aliciente a Silvio y a todo el grupo para seguir creyendo en lo que hacemos y desde ahí seguir cementando la esperanza de toda la gente Independiente. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego, buenas noches.